Buenos días, buena mañana. Eso se está haciendo aquí ya. Bueno, ya mediodía aquí. Claro, 1:30 del mediodía. Y vamos reviviendo. Se bajó poquito nada más. Y saludos, saludos. Estamos aquí en el estado de Ohio. Miren qué bonito el 660 con el camarotote. Chingón. Como les comentaba, estamos aquí en el estado de Ohio, casi para entrar al estado de Pensilvania y una parte de West Virginia. A ver, es Ohio, West Virginia y ahora sí Pensilvania. Aquí nos tocó dormir en el área de descanso, en la rest area. Ya, ya han sido testigos algunos, ya llegando por acá al este, ya no venimos a dormir en las rampas. Ya los policías de acá no creen que son muy tolerables. Aparte que vengo manejando hasta las 3 de la mañana. Ellos dan chance hasta las 7 u 8 de la mañana más tardar. Entonces van a pasar a las 7, van a pasar a la más tarde. Póngale, pasen como a las 10 de la mañana y ahí ya me van a chingar. Entonces, mejor dije, hay que buscar un lugar adecuado, un lugar legal. Y aquí encontré, me metí a Trash Truck Stop. No había. Y aquí de fregadera era el único espacio que había. Me metí entre medio de dos camiones y aquí, de aquí soy, dije. Pero bueno, vamos a echarle un chorrito de antifreeze. Que no va a ser mucho. Es lo normal. Como hay subidas y bajadas por aquí, es cuando gasta poquito. Está corriendo aire demasiado helado. Escuchaba mucho ruido, pero es la basura la que va corriendo. A ver, vamos a prenderlo. Bueno, de una vez el aceite. El aceite no. Estoy completamente seguro que está a nivel, miren. Ahí está. Dirían, tienes que limpiar la bayoneta. No, porque no la embarra hasta arriba. Está embarrada hasta el... Está manchada hasta el nivel, pues. Vamos a volver a checar las llantas del otro día. ¿Dónde estás?
te veo. Acá está. Ah, estamos bien. 100. Esta está 90. Esta vamos a tener que echar 10 libras ahí en el truck stop. Me comentaron que si no traía manguera. No, sí traigo. Sí traigo, pero tiene más presión la de la, la del truck stop, las mangueras de ahí. La tengo, ya la tengo metida hasta el fondo. Tengo que sacar todo. Pero sí, sí traigo. Por eso traigo muchas cosas. De hecho, esto se me desarmó, se me esparpajó una cajita de cartón por el agua, la humedad. Y ahí anda suelto. Y traigo todo esparramado. Entonces traigo todo ahí. Y digo, voy a tirar todo, pero todo se ocupa, la neta. La neta, todo se ocupa. Porque ya cuando estás sacando ese pescado. Y traigo demasiadas refacciones pequeñas que sí pueden ser considerables. Y poca herramienta, pues. Ahí entró el termostato ya. Pero vamos a cerrar para ahí, no, pues. No sé por qué, aquí entra mucha raza que estás haciendo maniobras al lado ciego ahí, los parqueaderos, y no te dan chance. No sé por qué tiene, es así la raza en este truck stop, no sé por qué, la verdad. Muy desesperada, no sé qué modo. Pero anyway, ahorita volvemos.
aquí vamos dejando ya casi el estado de Ohio y vamos a entrar a una parte, una puntita de 12 o 13 millas de West Virginia, como dicen aquí. Desde la mitad del río para allá, West Virginia. Aquí está el letrero, miren, Welcome to West Virginia. Patrol o el trooper del estado.
viejón de la vieja escuela, le hice cambio de luz y aquí sí respondió. Muy poco, si acaso, de 100 que andan manejando, 5 personas son los únicos que saben ya manejar, ¿no? A la vieja escuela y el lenguaje de carretera. Acaba de parar aquí el narcótico. Ese quedó atrás. Aquí en Pensilvania. Y me puso el camión de cabeza casi. Pero todo bien, todo bien, todo bien. Pero sí me puso nervioso un rato. Es la... Ah, bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Ponerte nervioso. Nervioso, ellos ya conocen de algún tipo de nervios. Pero anyway, seguimos. Perro. Estamos aquí en la ciudad de Filadelfia, el estado de Pensilvania. Que me marca que está cerrado por aquí por donde vengo. Pero yo digo que lo marca de A para acá y lo marca parejo. En el que pese. El tráfico es de A para acá, a lo que estoy viendo. De hecho lo están cerrando, es lo que miré ya las patrullas atrás, por construcción. Y el GPS me quería mandar por el mero centro del downtown, el mero centro de aquí de Filadelfia. Pero nos tocó suerte que la construcción está inversamente. Bien, vamos a irnos directo a la tienda. De hecho, vamos a descargar en Sam's Club. Tenemos 3 tiendas de Sam's Club, directo a la tienda, no a la bodega, a la tienda. Entonces vamos a checar a qué hora nos reciben. Según es, son 24 horas supuestamente. Entonces ya veremos. Yo pienso que de madrugada, de las, yo pienso que 3, 4, 5 de la mañana cuando van a empezar, no creo que ahorita, pero ya veremos qué onda. Ahora sí vengo como mis compas y un primo que tengo allá en México, que es trailero, y voy a llevar de 10 y tantas a 20 y tantas entregas a las tiendas Aurrera. Sí, la mayoría son puras tiendas Aurrera, es cierto. A veces Walmart, a veces le toca ir a Walmart, pero bueno, es el mismo dueño, ¿no? Allá, Aurrera y Walmart. Entonces, de 10 y tantos a 20 y tantos, si le toca suerte, son 5 nada más. Y pues, los que son traileros allá, y más bien, la gente que vive en México ya sabe cómo son las calles, las áreas de servicio para descargar, cómo son de pequeñas, donde quedan situadas esas tiendas, y el área de servicio, ¿no? Que tienes que hacer maniobras de la calle, tapar los carriles, y bueno. La ventaja de acá es que todo, la mayoría tiene área de servicio. Pero saludazos a la raza que chambea allá en México y se la rifa haciendo ese tipo de entregas.
hoy yo traigo ese tipo de entregas similares directo a tienda. Traigo tres, que no sé si las demás, la última sé que no es tienda, esperemos que no, porque hay mucho tráfico de cuadritos ahí. Seguimos, vámonos, fierro.